Entonces, ¿qué, mamita? Mi nombre es Gustavito, pero me dicen el caballo, un amigo más. Nadie se lo está preguntando. Uy, pero qué agresividad. Déjeme quieta, ya. Lo que pasa es que a mí no me gusta ver las niñas hermosas llorando. Yo no estoy llorando, así que lárguese. Tranquila, mamita, yo solamente quería ayudarla. Sí, me quiero ayudar. Bueno, listo, deme ya 5 millones de pesos. ¿Sabe qué puede? 5 millones. ¿Por qué no me puede ayudar? ¿Es en serio? En serio. ¿Y usted para qué quiere 5 millones? Si es que puede saber. ¿Qué va a hacer? ¿Se manda a operar? Sí, lárguese porque estoy aquí en el billete para darle. Ya sé quién dijo que yo no puedo darle ese billete. Es porque usted no es ninguno de los tuyos. Es simplemente una escolta ahí que no tiene plata. Pues usted se equivoca, mamita. ¿A usted quién le dijo que un escolta no puede tener plata? Adivine quiénes son los que le pesan el billete a los duros. Nosotros, mamita. Bueno, pues sí, puede ser que ustedes sí tengan billete, pero no se lo van a estar dando ahí a una desconocida. Eso depende. ¿De qué? Eso depende de la desconocida. Porque si a uno le gusta, nada raro tiene que uno saque y le dé su platica. Uy, sí, claro, cómo no. ¿Qué? ¿No me cree? No, es que yo ya no le creo a los hombres, así que váyase que quiero estar sola. ¿Y usted qué dice si yo de repente le digo que le puedo dar los 5 millones de pesos? ¿En serio, mamita? Yo tengo harto billetico. De ese que se cae de la mesa cuando lo ponen a uno a pesar esos costalados de dólares. ¿Qué va? No le creo. Problema suyo, mamita, porque yo sí tengo billete y yo le estoy hablando en serio. Yo le puedo dar esa platica. ¿Y qué? ¿Qué me tocaría hacer? Pues digamos que lo mismo que iba a hacer con el patrón, pero conmigo. Porque yo, por más escolta que sea, tampoco es que esté tan maluco como él, ¿o sí? Pero... pues usted sí me da esos 5 millones. Ay, mamita, le estoy diciendo que sí, en serio, yo soy más serio. Pues, hagamos una cosa. Sí, pero primero yo espero un rato a que salga Mariño y de pronto me quiere escoger. Ese man ya no sale, ese man no sale ya esta noche. ¿Y usted cómo sabe? Ay, porque yo lo conozco como mi sombra, mamita. Ese ya está en las últimas, ahorita mismo ya quedas fundido. Oiga, yo me quiero ir a descansar un poquito. ¿Vamos? ¿Y si sale Mariño? Ay, Catalina. Yo no le voy a decir mentiras. Mariño se va a demorar bastante con ellas allá. Él va a amanecer y todo. Yo voy a subir a ver televisión. Cualquier cosa, pues, allá la espero. Chao. Más bien no nos metemos por allí en un huequito. Usted asegura su platica, yo le pago operación. ¿Pero qué? ¿Usted seguro se me va a dar esa plata? Ya le dije que sí, mamita, pero si no me va a creer, ¿sabe qué? Suerte. No, venga, señora, espere, espere. Entonces, ¿qué? ¿Nos perdemos?
afán que donde el patrón le dé por llamarme, se nos daña la vuelta. No tenemos mucho tiempo. Ven este. No, rápido, mamita, rápido. Tan bella usted, flaquita rica. ¿Te gustó, mamita? Sí, claro. A mí también. ¿Y esto qué es? ¿Yo por qué tengo sangre? Contésteme. ¿Por qué tengo sangre? Yo no sé. ¿Usted era la virgen que le traían al patrón? ¿Ah? ¿Usted era la virgen que le trajeron al patrón o no? Pero usted, ¿cómo es de bruta y por qué no me dijo? ¡Qué vieja tan loca! ¿Ahora qué hacemos? No. ¿Ah? ¡Qué irresponsabilidad! ¿Qué hacemos ahora? Deme también 5 millones de pesos. ¿Qué pasa? No, nada. Bueno, pues entonces deme ya mi plata. ¿Usted es que es bobo o qué, mamita? ¿Usted cree que yo voy a cargar 5 millones de pesos en el bolsillo? Yo tengo la plata en la casa. Ah, bueno, listo. Entonces nos vamos ya mismo para su casa a recoger esa plata. No, mamita, donde el patrón se dé cuenta que yo me le escapo, me mata. Toca mañana. A mí no me importa. Deme ya mi plato si no me pongo a gritar acá. Ey, ey, cálmese, mamita. Vamos despacito, sí. Confía en mí. Yo le doy su plata, pero mañana. Tranquila. Usted no me va a engañar, ¿cierto? Que no, mamita. Yo le doy mañana los 5 millones. Créame. Es más, le puedo dar hasta 6 millones para que se compre una ropita. No me está diciendo mentiras. No, mamita, le estoy diciendo la verdad. Pero ¿por qué no confía en mí? Si usted y yo nos volvemos a ver, ¿sabe qué? De repente hasta le compro su carrito. ¿Dónde nos vemos? No sé, en la Plaza de Bolívar. Listo. ¿A qué horas? Diga usted, mamita, ¿a qué hora nos vemos? No sé, a la hora que usted quiera, pero por favor no me vaya a incumplir, porque es que si no yo soy capaz de hacer lo que sea. A las 4 de la tarde, mamita. A las 4 de la tarde nos encontramos en la Plaza de Bolívar y le tengo su platica. Mucho cuidado, si usted me queda mal, le aseguro que yo soy capaz de hacer cualquier cosa, ¿o yo? Ay, pero miren a caballo, con razón andaba tan perdido el hombre. Está de rumba y ahí sí me invita al hombre, ¿sí o qué? Ya. Que se vaya. No es tan envidioso, ¿sabe qué? No, son los que yo ahorita los alcanzo. Ah, sí, es que yo quería participar ahí de la rumbita con la flaquita que está toda rica, ¿verdad? No, díganles que se vaya. Es que ya no quiere estar con ustedes, ella solamente quiere estar conmigo. Sí, claro, caballito, no, yo entiendo. Usted lo que quiere es que yo los apié con el patrón, ¿sí o qué? Ya, huevón, dejen paz la peladita, vamos a dejar de ser descarado, vamos. ¿Sabes quién te llamó, huevón? Deja de estar sapo, pues. Ah, pero es que... No, ¿sabes qué? Ya, espera un momentico. Espérate un momentico. A mí te le va a tocar quedárselo a este huevón, o si no, este nos apié con el patrón. ¿Y sabe qué? Se queda sin su platica. No, por favor, ayúdenme. ¡Ay! ¡No, mamita, usted va a donde va! ¡Venga, acá!
Albeiro. Albeiro mío, despiértese. Catalina no ha llegado y usted quedó a ir a recogerla. Ah, sí, señora. Me he visto y salgo enseguida, bueno. Bueno, pero no se demore. Bueno. Oiga, usted no me va a contar qué es lo que le pasa. Yo necesito que usted me diga qué es lo que tiene. Contésteme, Catalina. Es por el billete. Mira, tranquila, que yo voy a ahorrar esa plata y se la voy a dar para que se opere y para que todos esos manes se mueran por estar con usted. No me va a decir nada, Catalina. Necesito irme yo para la casa. Pues sí, para allá vamos. Ay, súbase, a ver. No me moleste más. Déjame sacar eso. Chao. Adiós. Ahí llegó. Catalina, ¿qué pasó? Catalina, ahora pues. Cata. Catalina. Catalina, la están llamando, hombre. Chao. ¿Y usted para dónde va? Por allá, ma. ¿Cómo así que por ahí, Byron? ¿Para dónde va? Masita, ¿cómo así? Vea, usted no le pone cuidado a esa muchachita, ¿sí o no? La deja quedar por fuera de la casa. A mí me va a armar problema porque salgo a las 7 de la mañana a trabajar. No, hombre, tampoco. Ay, hombre. Cata, mi hijita. Hilda, Catalina está muy rara. ¿Por qué no habla usted con ella? Sí, por favor. Ay, mío, yo lo he intentado dos veces y no he podido. Vaya, no es que sea el papá ni mucho menos, y perdóneme pues por lo que le voy a decir, pero yo creo que usted debería intentarlo mil veces si es necesario. ¿Ah? Cata, mija, por Dios, mijita, ¿qué le pasó? Ábrame, Cata. Ay, mi amor. Entonces no le pagó. Ni siquiera la escogió. Ay, no, pues con razón la pobre está así. Ay, pobre Cata, tenía tantas ilusiones de operarse con esa platica. Aunque no hay mal que por bien no venga, porque perder la virginidad con un tipo como Mariño, debe ser un trauma para toda la vida. Yo me suicido. Ay, tranquilitas. Catalina todavía está muy chiquita. Y esa niña está muy linda, van a darse cuenta, van a tener más hombres pues que nosotras cuatro. No, eso sí es verdad, porque es que esa niñita es divina y apenas me ponga las tetas nos va a dejar inmundas a nosotras, mi amor. Póngale cuidado y verá. No, sí. Ya vengo. Sí la ves como chorrea la baba por el baile. Mucha boba, ¿no? Desde chiquitica anda así. Pero el Byron como que ya se dio cuenta en qué anda. Y el bobo ese no hace sino rechazarla. Pobre y feo. ¡Byron! ¡Byron, espera! ¿Qué más? ¿Qué más de qué? ¿Pero qué? ¿Por qué me recibe con dos piedras en la mano o qué? ¿Cómo quiere que la salude, pues? No, pues bien. Es mucho pedir. Pues sí, no. Venga, Byron. Hablemos, sí. ¿Y cómo de qué o qué? Pues de los dos. De los dos. Ah.
pero ¿qué es lo que le ¿Qué? Pasa? ¿Qué? Mira, pelada, es que yo soy realista. Yo sé que hasta que no tenga una berraca camioneta, una moto, ¿sí o no? Usted no me va a parar bolas. Yo conozco las llaves como usted. ¿Usted les gusta el billete, sí o no? Y billete yo no tengo. Aunque píllesela muy bien. Yo voy a tener más billete que Escobar. ¿Yo usted cuándo le he pedido plata? Yo usted no le he pedido ni para una gaseosa. Entonces, ¿por qué hice eso? No, no, es que usted no me tiene que pedir a mí nada. Yo no soy ciego. Yo no tengo plata para darle todas las cositas lujosas que usted quiere. O dígame una cosa. Vamos a tener algo y después es larga para donde los traquetos. Ay, pero usted, ¿por qué dice no, eso? No, no, jodas, no sea cínica. Byron, espera. ¿Qué fue? Yo, Cata. ¿Qué más? ¿Qué pasó anoche? No, ¿cómo así de qué? Ay, pues que se perdió mucho rato. ¿Qué hizo? Nada, no, no hice nada. Chao. ¿Y usted para dónde va? Tengo que hacer una vuelta en el centro. ¿Me acompaña? No, Jessica, yo quiero ir sola. ¿Y por qué? Si siempre estamos las dos. Pero no, pues esta vez yo quiero estar sola. Hasta luego. Como rara esa nena, ¿no? Para mí que hizo algo anoche y no nos quiere contar. Zombi todo el día. No desayunó, no comió, no quiso nada. ¿Qué será lo que le pasa? Ay, a mí lo que me preocupa es que no me cuente sus cosas, mijo. ¿Usted le ha dicho algo? No, ¿qué va? Pues, ni siquiera me ha contado cómo le fue donde el tal profesor ese de biología. A mí yo no sé por qué, pero todo eso me parece tan sospechoso. No pasó nada más. ¿Esos tiros eran para usted mismo? No, no, no. ¿Cómo le ocurre? ¿Pero entonces a quién le estaban disparando? No, pues yo qué sé. Usted sabe que en este país a uno le disparan solo por verlo caer. ¿Me hace el favor y me dice ya mismo qué es lo que está pasando? Mamacita, ¿qué quiere que le diga si yo no sé? ¿Ah? Byron, mijo, dígame la verdad. ¿Qué está pasando? Hombre, mamacita, yo ya le dije que nada. ¿Pero por qué me miente? ¿Por qué no me dice la verdad? Yo soy su amiga. Mijo, y esos tiros, usted entró todo nervioso. Y últimamente anda en esos aparatos para arriba y para abajo, Byron. Usted no está trabajando. Oh, sí, mamá. Claro que estoy trabajando, pero no es lo que usted piensa. O sea, que lo de los vidrios era mentira. No, no es mentira. Lo que pasa es que estoy trabajando en otra cosa. Por Dios, Byron, ¿en qué? Es que yo le digo, usted me cantaletea. Usted está haciendo algo malo. ¿Cómo se le ocurre, mamá? Nada, lo que pasa es que estoy trabajando en el taller de Ferney. Estoy arreglando motos. Pero usted, como no le gusta que yo ande montado ahí, ¿para qué le iba a contar? Usted mismo me regaña. ¿Entonces era eso? Pues claro, mamá. ¿Usted qué pensó? Bueno, de todos modos, tenga mucho cuidado porque usted sabe que yo soy muy nerviosa. Mamacito, usted a mí no me tiene que cuidar, pues. ¿Sabe quién tiene que cuidar? A Catalina. Anda de arriba para abajo como una niña que no tiene mamá. Y como el novio es un completo pendejo. Mamacita, por mí tranquila.
que me preocupe por eso. Quiero tomarme el mundo entero y conquistarlo de verdad, de verdad. Y dinero, quiero tener mucho dinero para gastarlo en lo que quiero. ¿Es que ya asustando qué? ¿Es que va a ir? Nos vemos, Chino. Cuídese, hermano, ¿no? Todo bien. Hola, mijo. ¿Qué, doña Hilda? ¿Cómo está? Bien, mijito. ¿Qué le dijo Byron? No, nada, se estaba despidiendo. Pues me dijo la verdad. ¿Sobre qué? Lo puse en confesión y me dijo que estaba trabajando en el taller de un tal Ferné. Pobrecito mío. Ya, pues ojalá sea eso, doña Hilda. Mijito, me acompaña un momentico a la tienda a comprar unas cositas. Ah, lo que pasa es que estoy esperando a Catalina. Pero ella no llega ya, mijo. Camine, vamos rapidito. Camine y me acompaña. Bueno, hágale pues. Quiero tener mucho dinero para gastarlo en lo que quiero. Y si me sobra, pues gastar mucho más. Y la niña le dijo para dónde iba. Pues me dijo que se iba a encontrar con unos compañeros del colegio en el centro. Sí, ven, no está yendo al colegio. Ay. Yo creo que no. Entre, mijito. Doña Hilda, ¿Catalina no ha llegado? No. Salió para el centro. Usted me hace un favor. Cuando llegue le dice que sí pasa por mi casa. Bueno. Gracias. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? No, no ha llegado. Ay, ¿cómo así? ¿Entonces dónde se metió? ¿No dijo pues que iba para el centro? No, no dijo nada. Y no creo que se haya ido de compras porque esa no tiene plata pues para comprarse una gaseosa. Ay. ¿Será que se enredó con alguien y no nos ha querido contar? O a lo mejor se metió con una escolta de marino. ¡Ay, no! Nena. ¡Ay, no! ¿Pero qué se va a meterse con una escolta, no? Sinceramente, yo no creo porque Cata no es así. No seas tan mal pensada, Jime. Pues ya ve, ¿por qué se demoró tanto? No, trancón el berraco, patrón. ¿Y qué pasó con la niña? No estaba en la casa. ¿Y por qué no la esperó? Ah, pues como usted no me dijo que la esperara, usted me dijo que fuera y la trajera. Y... ¿Y habló con la diabla? No, ella tampoco estaba en la casa de ella. No, mejor dicho. Me va a tocar a mí mismo ir a hacer la vuelta porque le quedó grande, caballo. No, pues si quieres yo mañana voy y las espero bien tempranito antes de que salgan de la casa. Ah, yo no sé. Yo no sé lo que tenga que hacer, pero yo necesito a esa niñita mañana aquí. Así tenga que irse a dormir frente a la casa de ella, pero a primera hora la necesito acá. Señor. Pues qué caballito, ¿todo bien o qué? Hermano, el patrón me mandó a traer la pelada que nos echamos anoche. ¿Qué tiene? Pues vamos por ella, weón. No, es que el patrón está pensando que la pelada está virgen todavía, hermano. ¿Qué? ¿Y usted por qué no me dijo que esa niña era virgen, weona? Hoy la cagamos, hermano. Donde el patrón se dé cuenta que nosotros no le adelantamos, vea, nos quiebra, hermano. ¿Qué hacemos?
¿Cómo que hacemos? Vamos y buscamos a esa hembra y le ofrecemos un billete y que se abra, hermano. Cinco palos, hermano. Cinco millones. Cinco millones. Vean, a este le damos un millón entre los dos y que se abra, que coma callada. No, es que yo le prometí 5 millones, que es lo que le vale la operación de las tetas, hermano, y me está esperando ahí en la Plaza de Bolívar a las 4. ¿Y usted dónde va a sacar 5 millones, caballo? ¿Cómo vas a ver, hermano? Qué pena con usted, doña Hilda, yo ya no salgo acá de su casa. Ay, mijito, usted sabe que esta es su casa. Muchas gracias, soy yo. Y la comida le quedó muy buena. Pues hice a tica por si quiere más. No, 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 muchas gracias, yo ya quedé bien. Más bien le guardamos a Catalina, que seguro llega con hambre. Ay, sí, se está demorando como mucho la niña. Pero como ya no se le puede ni preguntar para dónde va, ¿será que salgo a buscarlo o qué? Bueno, mijo, y pregúntele a las amigas, ellas deben saber. Cierto. Pero primero termine de comer, mijito. Ah, bueno. Tito, caballo, Tito. Caballo, caballo, espera, espera, espera. No, perdón, perdón. ¿Qué vamos a hacer, pues, ahí? ¿Va a hacer de qué? El patrón mandó por la peladita vieja. Uy, ¿cómo así, hermano? Así como lo oye, mano. Que se antoja de Catalina, mijo, la flaquita. Que la anita ya. Ah, ya sé qué es lo que pasa. El patrón está desconfiando del caballo. ¿Sí o qué? El patrón está desconfiando de usted ya. Le cuento que estamos en problema usted y yo. ¿Qué hay que vamos a hacer, pues, mijo? No sé, pero toca hacer algo. Antes de que el patrón se dé cuenta que nosotros le desvirgamos a la peladita. Seguro, yo estoy de acuerdo con este man, hermano. Hay que hacer algo. Ah. Pela, el patrón se va a dar cuenta que no está virgen y va a empezar a preguntar. Y con la piedra que no esté, nos va a echar al agua, hermano. Ah, yo no sé, papá. Yo no tengo vela en el entierro mío. ¿Qué hubo, pues? ¿Qué pasó con la niña? No, doctor, ya nos vamos, pues. Ya me voy. Bueno, hágale. No me va a me gallo, ¿no? No, todo bien. Tome. Muchacho. ¿Cuánto hay acá, doctor? 5 millones. Lleve eso, los a la diabla. Dígale que yo nunca pago por anticipado, pero que ahí le mando eso. Y no vuelva sin Catalina. No, todo bien. ¿Y ustedes qué? Dejen la garladera, parecen cotorras hoy. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Yo no sé ya, pero hay que hacer algo. Algo hay que hacer. ¿Sabe qué? Cúrame la espalda, hermano. Yo me voy para la Plaza de Bolívar a buscar a esa vieja. ¿Y no es que la cita era a las 4 de la tarde, pues? Pues sí, pero con la ilusión que tiene por esa plata, ella me espera ahí 2 años. Oye, ¿y usted dónde va a levantarte el billete, caballo? Si no sea pendejo, hombre, que yo que le voy a dar plata a esa vieja. Ay, este caballo, ¿usted lo que vas a matar a esa hembra, sí o qué? Pues, hermano, toca darle piso, hermano, porque ese ya usamos nosotros. Entonces, ¿sabe qué, hermanito? Yo me voy para la Plaza de Bolívar antes de que llegue este man. Me cubre la espalda yo. Listo, listo, listo. Oiga, pero si el patrón lo pregunta, ¿qué le digo, hermano? Ay, hermano, dígale que me fui a cagar alguna vaina. Vaya, vaya, pues, vaya, pues. Usted no sabe nada de Catalina. ¿Cómo así? Es que no ha aparecido. Nada. Doña Hilda ya está como preocupada. ¿Solamente la mamá Albeiro? No, pues obviamente que no. Yo también, lógico. Ah, pues vaya, busque la pelada, porque la cosa está muy rara. ¿Sabe qué? Si me voy a dar una vueltica por el barrio. Deje de ser tan bobo. ¿Cuál vueltica en el barrio? No es que ella se fue para el centro. ¿Ah, sí? Gracias, pues. Suerte.
chao. Que le vaya bien, papi. Venga, en serio. ¿Dónde se metió este niño? ¿Quién sabe? ¿Dónde se habrá metido la casa? Ay, no. Agujero. Quiero salir de ese agujero. Quiero tomarme el mundo entero. Ay, ¿qué le habrá pasado a Catalina? El problema es que esa peladita está muy desesperada por el billete para esa cirugía. A mí me da mucho miedo que la embarre. Ah, lo que pasa es que las peladas de hoy en día no les ha terminado de sanar el ombligo y ya quieren tenerlo todo. Ay, bueno, allá ella con sus locuras, ¿saben qué? Yo me voy ya. Uy, yo también tengo un sueño. El tipo ese no nos dejó dormir en toda la noche, ¿sí o qué? Uy, sí, más intenso. Bueno, si quieren se pueden ir porque yo se voy a esperar a Catalina un rato. Esa es la camioneta de Mariño. ¿Y eso? Ustedes no se habrán robado nada, ¿no? Sí, está como yo. Entonces, ¿qué, Jorgito? Es que ahorita, mi amor, ¿eh? ¿Cuándo me agarra la probita, pues? Ay, mi amorcito, ¿no te va a alcanzar la plata? Ay, vamos a lo que vos crees. ¿Y Mariño? Bien, bien. Te mandé una razón. ¿Sí? ¿Qué? Que listo, pues, que necesita la peladita, la platita, la virgencita. Esta misma noche. Me mandó a pagar de una fuente bien, 5 paquetes. Pasa, diabla, muévete el pulso. Es que Catalina se fue con la mamá a hacer una vueltica al centro. Pero dígale a Mariño que tranquilo, que yo se la llevo. Ah, sí, pues vamos por ella, se la esperamos acá, eso no son penas. No, de verdad, que yo les caigo allá. ¿En serio, diabla? Que sí, Mariño sabe que yo soy una mujer muy seria. Sí, diabla. No te vas a hacer matar por tan poquita plata, hombre. Jorgito, ya le dije que tranquilo, ¿eh? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Catalina acaba de cumplir su sueño. Aquí están los 5 millones de pesos que necesitaba. No. Pero lo que yo necesito es que llegue ya, porque Mariño la está necesitando urgente. Pero no se enoje. Uy, Mona, una monedita. Ojalá tuviera. Mona, la liguita es que ya que tengo tanta hambre. Ay, que no tengo. Ah, pues estamos así. Estamos así. O sea que esa vieja no está en la casa. No, no está, pero le dejé la plata que le mandó el patrón. ¿Y usted para qué le dio la plata? Pues él me dijo que se la dejara con la diabla. Oiga, ¿y usted qué? ¿Dónde anda? Yo voy a buscarle a la Plaza de Bolívar. Ah, sí, ¿y eso? Pues véngase para acá y hablamos. Pero venga de rápido que ya estoy llegando. Listo, vale. Voy para allá. Catalina, ¿usted dónde se metió, hombre, ah? Sígame, sígame, ¿y para qué detrás de mí? Soy detrás suyo, hermano. ¿Oíste, caballo, qué estás tramando? Yo te veo como nervioso, hermano. La idea es despachar a esa vieja. Yo no puedo permitir que Mariño entere que Orlando y yo nos metimos con ella porque ese man nos mata, con todo lo celoso que es. Ahí no hay de otra. Peladita ya se fue. Ah. ¿Y qué quería encontrar, pues? No, de la hora que es, pues. ¿Pero qué vamos a hacer? Yo no sé, hermano. Pues irnos, hermano. El patrón ya va a estar cardíaco. Pues vámonos. Oiga, caballo, yo ya leí la plata a la diabla, hermano. Es que esa es la vaina, hermano. Tenemos que encontrarla antes de que lleguen a la finca. Hombre, no estaré exagerando, hombre. ¿Exagerando? Como si vos no conocieras a Mariño. Ese tipo de entera que le desbrigamos a esa peladita y nos fusila. No, sí, tienes razón, hermano.
Ah, pues vamos a ver qué encontramos, hermano. Vamos en bomba, a ver. No, nada. La busqué en el centro y nada, no aparece por ningún lado. Ay, Dios mío, mi niña. Guamacita, si quieren, nosotros vamos y la buscamos otra vez. Sí, va a ir un hermano. Venga, venga, salimos los dos, ¿sí? Es que, mamá, usted le ha dado muchas largas a peladita. Y perdóneme, cuñado, pero es que usted también le ha faltado de raquerita con ella. ¿Y las amigas qué dicen? No, pues nada, ellas están en las mismas, no tienen ni idea. Y mentiras no están diciendo, porque ahí están. Mijo, ¿por qué no va y les trata de sacar algo? Listo, listo, mamá, ya vengo, pues. Y si Catalina no llega, entonces, ¿qué hacemos con la plata? Ay, yo me puedo hacer pasar por virgen. Sí, sobre todo. Ay, nena, ¿es en serio? Yo necesito plata. Ay, Paola, deje de hablar bobadas. No, 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 en serio, ¿qué hacemos con la plata? Toca volvérsela a Mariño, porque ese tipo, así como es de amplio, puede ser muy peligroso. Uy, eso sí es cierto, pero qué pesar con ese billetico. Ay, tan es que peladas. ¿Entonces qué? Encarrado. Ay, Catalina. Ya todas estamos aburridas de que nos pregunten por ella. Mi mamá está preocupada. Si quieres, se la ayuda a buscar. ¿Verdad? Claro. ¿También? Pues yo creo que ya no hay necesidad, porque allá viene. Chico, Katica. ¿Qué le pasó, Katica? Catalina, mi amor, ¿qué le pasó? Catalina, Mario, agárrela ahí. Dios, ¿qué le pasó? Perdón, perdón, cuidado con el brazo ahí. ¿Cómo que no estaba? Huevón, ¿por qué no la esperó? No hay ningún problema, doctor. La diabla dijo que la traía apenas aparecer a la peleita, hombre. ¿Y usted les dio el billete? Claro, usted me dijo que lo entregara yo de una. Esto es mucho pendejo, ¿no? Yo le dije que les diera el billete, pero para que vinieran, ese era el gancho. Yo quiero saber, doctor, hombre, pero si quieres me devuelvo, hombre. Pero ya. Y no me regrese aquí sin Catalina o sin el billete, que no lo quiero. No, tranquilo, doctor, hombre, no me demoro. Bueno, ¿y ustedes qué? Espabilen, a ver, espabilen. Tranquilo, patrón. ¿Y ahora qué? No, pues ahora qué, ya destapando. Usted sí, la verdad, el patrón, ya ve por qué qué. No, como le ocurre, además nos mata. No, pero igual, si el hombre de las pillas no le hemos dicho nada, también nos mata. ¿Ah? No, al menos si le confesamos, hermano, de pronto es más fácil que lo menos perdone, ¿o qué? No, hermanito, espere un momentico. Ah, entonces, ¿qué vamos a hacer? Toca llamar a Jorge para que no va a traer esa vieja. Eso, llámelo, pues. Catica, díganos, hombre, ¿qué le pasó? Ay, mi amor, si no nos dice a los que la queremos, ¿entonces a quién? Pero pues, Catalina, díganos. ¿Algún man se metió con usted? ¿Le hicieron algo o qué? ¿Y por qué mejor no nos dejan hablar con ella? Listo, no demoren, pues. Camine, arréglese. Ay, ya, Jessica, déjeme. Cata, tenemos que irnos. ¿A dónde? Cata, es que Mariño la está esperando. Es lo que se estaba esperando. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? No pregunte cosas bobas. Mariño quiere estar con usted. ¿Y sabe qué? Le mandó esta platica por adelantado. Así que si se quiere operar, lo puede hacer ya. ¿Pero qué es lo que le pasa? ¿Por qué pone esa cara? Yo creí que se iba a poner contenta. Son los 5 millones que usted estaba necesitando, Catalina. ¡Alégrese! Ay, mire, levántese, que ese man ya nos está esperando. Jessica. ¿Qué pasa, Catalina? ¿Qué, abro? ¿Quién es? Cata, soy yo, Paola. Ábrame rápido. Volvió la escolta de Mariño. Sí, Catalina, lo que le dije. Ese mancito está loquito por usted. Cata, ¿qué es lo que le pasa? Usted no estaba esperando este momento. Jessica, vaya y dígale a ese señor que yo no voy a estar con él. ¿Cómo así? ¿A usted quién la entiende, Cata, por Dios? Es que no puedo. ¿Cómo así que no puede? No le estoy entendiendo. Mariño le acaba de entregar los 5 millones de pesos. Sí, Jessica, pero es que esa plata la está pagando por mi virginidad y eso ya no existe. ¿Qué? Es que yo anoche perdí mi virginidad. Mentirosa. Es cierto, Jessica. ¿Y usted por qué no se aguantó? ¿Por qué no le dijo al bobo ese Albeiro que esperara? Jessica, si hubiera sido con Albeiro, ¿usted cree que yo estaría así? ¿Entonces? Fue con Caballo, la escolta de Mariño. ¿Con Caballo?
Sí. Pero si... No lo puedo creer. ¿Cómo pudo regalar lo único que le podía dar la plata a Catalina? No, nena, no podemos dejar perder esa plata. Son 5 paquetes de los grandes. Tenemos que hacer algo. Ay, sí, yo creo que lo podemos engañar. Sí, además usted solamente estuvo con él una vez. Yo me sé unos trucos para que crea que usted es virgen. No, es que con él no se puede. Desde que yo conozco a Mariño, a él le encantan las muchachitas vírgenes. Y es que si ustedes dejan que yo les termine de contar la historia, se van a dar cuenta que yo no lo puedo engañar. Ah, es que hay más. Es que después de que yo le entregué la virginidad a Caballo, entraron 2 escoltas amigos de él. Uno de ellos me obligó a estar con él a la fuerza. Ay, Jessie. Nenas, ¿entonces qué hago? Nada, Paola, vaya, dígale al man ese que Catalina está enferma. ¿Es que le devuelvo la plata? No, no sé, pensemos a ver qué se nos ocurre de aquí a mañana. Listo, listo, entonces ya venimos. Es mejor que esperen un momento. ¿Por qué no me hace un favor y le dice a Mariño que nosotras vamos mañana, sí? ¿Mañana? ¿Cómo es que mañana? Lo que pasa es que en este momento Catalina tiene pacho. ¿Ah? O sea, tiene el periodo. ¿Qué periodo? Ni que nada. Entonces, mostrar la plata, pues. El man fue muy claro, la plata o la pelada. Cualquiera de las dos, pero ya. Sí, pero es que Jessica es la que tiene la plata y ella en este momentico no está. O sea, dígale que mañana le aparecemos con alguna de las dos cosas, ¿sí? O sea, es que yo me puedo volver con las manos vacías, hombre. Si me mandaron fue porque me mandaron. Pues entonces ya le toca que espere a Jessica hasta la madrugada, porque usted sabe que ella también hace sus vuelticas por aparte. El patrón se va a poner muy bravo con lo que me estás diciendo, ¿no sabes? ¿Cierto? ¿Y entonces qué vamos a hacer, pues? Pues vea, yo le prometo y le doy mi palabra que no le vamos a quedar mal. Mejor dicho, se lo juro, listo. No es para amenazarla ni nada, pero ¿sabes cómo esos manes arreglan esas cosas, cierto? ¿Vos sabes? Malditos, malditos, los odio, Jessica. ¿Por qué me tenían que hacer esto? ¿Quién la manda a meterse con esos lavaperros? Esos manes son muy peligrosos. Es que yo sí soy muy boba. Ah, sí, aquí no se le quita nada a nadie. Soy yo otra vez. Problemas. ¿Qué pasó? Se acabó de ir el escolta de Mariño y dice que le llevemos a Catalina o que le devolvamos la plata porque usted sabe cómo son esos manes de bravos. Bueno, pues entonces mañana le devolvemos la plata a Mariño. Ah, si queremos seguir viviendo, es lo mejor. Bueno, pero entonces yo me voy con ustedes porque es que yo sí le quiero ver la cara a esos tipos. No, no, señorita, usted no le va a ver la cara a esos tipos. Vamos, la diabla y yo y nosotras le entregamos esa plata. No, es que a Catalina le faltó mucha verbena de parte de su llamada. ¿Usted cree? Si esa niña es hija mía, voy, la saco el pelo, le pregunto qué es lo que está pasando. ¿Por qué las amiguitas sí pueden saber, pues? Sí, en eso sí tiene razón, Byron, pues, doña Hilda. Tampoco. Bueno, voy a ver. Oiga, niñas, ¿ustedes saben qué está pasando con Catalina? Pues, doña Hilda, si usted quiere saber algo, le va a tener que preguntar a ella. Porque a nosotras no nos quiso decir nada. Permiso. Hasta luego. Chao, tarrao. Mija, ¿a usted qué le pasa? Ay, ¿por qué no me cuenta a mí que soy su mamá? Ay, por Dios, Cata. Bueno, mijita, dígame qué le pasa. La peladita tiene el periodo. Ah, no, así sí no aguante. Yo sé. Precisamente le estoy trayendo aquí la plata mientras ella se alienta. Acá no por eso, diablita. Usted sabe que yo soy serio, pero me gusta que sean serios conmigo también. Yo sé. Aquí tiene su plata. Listo. Le quedan las puertas abiertas. No se pierda, diablita. No se pierda. Para nada. Estamos hablando. Oiga, diablita, que vaya donde los patrones que le están necesitando. ¿A mí? Ajá. ¿Y que cuándo puedo ir? Es que necesitan que les consiga unas niñitas que los tienen locos. Puedo ir cuando quiera. Le están esperando. Listo. Yo voy y hablo con ellos y luego le cuento. Adiós. Listo. Negrita, vení.
Ah, diga pues, mi amor. Me gustó mucho estar con usted, mi amor. A mí también. El fin de semana la voy a mandar traer otra vez. Bueno, bacano. Trate algo. Gracias, pues. Adiós, mamacitas. Adiós. Venga, ¿y por qué no vino la otra pelada? Porque ella se quedó con el novio. Ah, ¿es que tiene novio? Ni modo que tan bonita no lo tuviera, ¿no? Sí. Vea, hágame un favor, ¿por qué no le dice que saludos del caballo? Bueno, yo le digo. Otra cosa bonita, ¿me hace un favor? ¿Qué? A ver si me puede llevar esta plática. Y que no pude asistirle a la cita porque es que el patrón me tuvo trabajando todo el día. Bueno, gracias. Las gracias son todas de ustedes, mamacitas. Oiga, mis amores, ¿y cuándo van a volver o qué? Cuando quieran, hablamos y hacemos cositas. Oiga, no bajan el teléfono. Porque mejor usted no me da el suyo y yo lo llamo. Listo. ¿Cuál es? 32-582-091. $80,000. Sí, que no tenía más, que después hablaban. Ay, sí, claro, que después hablamos. Oiga, me dijo que qué pena no haberle cumplido la cita, pero que el patrón lo tenía ocupado todo el día. ¿Cuál cita, Catalina? Sí, que es que la noche que yo estuve con Caballo, me dijo que me iba a dar los 5 millones de la operación. ¿Y usted le creyó? Pues sí, Jessica. Además que él me puso una cita que para las 4 de la tarde al día siguiente en la Plaza Bolívar y yo me quedé esperando toda la noche. Claro, y nunca llegó. Sí, llegó. Pero para matarme. Yo sí que es que yo no les he contado a ustedes una cosa, pero ese tipo me quería matar. ¿Y usted por qué sabe, Catalina? Ay, yo los vi bajando, o sea, todo el carro con las armas en la mano. Y empezaron ahí a buscarme para matarme y a mí me tocó esconderme detrás de la estatua. Ay, claro, claro, ya entiendo. A los tipos les dio miedo que usted le contara a Mariño pues lo que le habían hecho. Y de Caballo, las hembras no dijeron nada ya. Y usted casi que mata a peladita. Uy, sí, hermano, hubiera sido la embarrada. Yo le dije ya. Bueno, muchachos, pónganse las pilas que nos vamos en media hora. ¿Qué pasó, patrón? No, nada, es que si no entrego la finca antes de las 3 de la tarde me cobran otro día de arriendo. Ojalá un día le pudiera hacer algo. Se lo tengo. ¿Qué? Jimena y yo le sacamos el teléfono al Caballo. Ay, a mí, ¿de qué me sirve el teléfono? Uno no sabe. ¿Quién quita que uno de estos días podamos hacerle algo? Una cagadita, tal vez. ¿No crees? No, yo no sé. Pues está de pronto, pero... Oiga, mañana voy a verme con los duros. Quiero que me acompañe. Jessica, yo no quiero salir a ninguna parte. Pero sabe que a mí déjeme quietecita porque es que yo ya me di cuenta que lo mío es como estudiar y pues hasta de pronto me pongo a trabajar de mesera en un restaurante. ¡Qué boba, Catalina! No, dese otra oportunidad. Además, vamos a vernos con los duros más duros. ¿Yo qué me gano con eso? ¿Quién quita que a alguno le guste? Oye, Jessica, yo no quiero otra decepción de estas. Póngase en mi lugar. Yo no la voy a ofrecer, amiga. Yo lo que quiero es que me acompañe y, bueno, de pronto alguno se interese en usted. Oiga, y allá va a estar el Titi. El Titi. Sí, sí va a estar. ¿Cómo cuándo es la ida para allá? Mañana. Bueno, listo, pues, vamos. Eso, así me gusta, esa es la actitud, Cata. ¿Qué hubo, mi amor? Hola. ¿Qué, y usted cómo sigue, Pues ahí, más o menos. ¿Será que podemos hablar? Pero estamos hablando al peiro. Sí, mi amor, pero yo le digo si podemos hablar en serio. En un lugar diferente a su casa. Tengo una cosa muy importante para decirle. Bueno, pues vamos. ¿Qué era lo que me iba a decir? Es acerca de nosotros dos. ¿Va a terminar? No, mi amor. Catalina, por Dios, ¿cómo hice eso? Usted sabe que yo no podría vivir sin usted. Entonces... Ah, Catalina, yo sé que yo no le puedo dar todas las cosas que usted quiere.
pero nadie le puede dar el amor que yo le puedo dar a usted. Yo no quiero hablar de amor en estos momentos, Albeiro. Pues le va a tocar Catalina. Porque yo sí necesito que hablemos, pues. ¿Usted cree que yo no me estoy dando cuenta de lo que está pasando o qué? ¿Ah? ¿Que usted está pasando por encima mío cada vez que se le da la gana? Pues no, señor, esa situación no puede seguir así. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que quiere que hagamos? Pues por mí, que las cosas volvieran a ser como antes, Catalina. Usted era una niña muy tranquila, juiciosa, estudiosa, sin problemas. Y yo no sé qué fue lo que pasó, pues, pero de un momento a otro todo se derrumbó. Ah, es que usted ya no cuenta conmigo para nada. Usted no me cuenta sus cosas, sus problemas. O sea, para donde quiera, a la hora que se le da la gana. Ni siquiera le pide permiso a su mamá o a mí. Entonces yo sí necesito saber qué es lo que está pasando. Y me diga si quiere que sigamos juntos o... Pues si quiere, le dejo el camino libre para que usted cumpla sus sueños. Ve, Albeiro, yo lo único que quiero es que no me vuelvan a preguntar nada. Yo quiero hacer mi vida y voy a luchar por conseguir mis cositas. ¿Y cuáles son esas cositas, mi amor? ¿Ah? Vea, yo sé que yo no tengo, pues, la replata del mundo. Pero yo a usted le puedo ayudar. Yo le puedo dar para sus cositas personales. Diga usted, no sé, para su transporte, para sus onces. Ay, Albeiro. Ay, Albeiro, ¿qué? Pues, entonces dígame algo. Pero es que las cosas que yo quiero, usted nunca me las va a poder dar. Ya. ¿Sabe qué, Catalina? Le voy a decir una cosa. La plata no es todo en esta vida, yo. Y yo a usted le doy mi amor, le doy mi cariño, le doy mi amistad. Yo no quiero amor, Albeiro. ¿No? Bueno, pues, yo sí quiero amor, pero es que... también quiero otras cosas. Es que a mí no me gusta que la gente del barrio acá me mire como si yo fuera un bicho raro. Yo quiero vestirme como todas las peladas de por acá y quiero tener todas esas cosas que ellas tienen y todo. Ya. Entonces, ¿sabe qué? Estamos perdiendo el tiempo usted y yo. Mejor dicho, lo estoy perdiendo yo. Porque eso es lo que yo le puedo dar a usted, Catalina. Amor. Es más. Quería entregarle esto. Le voy a decir una cosa, Catalina. Yo no sé usted cómo está pensando conseguir todas esas cositas que me dice. Pero lo que sí le digo es que nadie le va a decir que se quiere casar con usted, ¿verdad? Ay, pero espere. Usted me está proponiendo matrimonio. Está. O sea que ya no. Pero es que yo no me esperaba esto, mi amor. No se da cuenta de lo que yo quiero. Yo quiero vivir con usted el resto de mi vida. Yo quiero que nos casemos. Ay, Albeiro, mi amor, pero es que eso no va a ser fácil. Vea, es que yo creo que yo necesito un tiempito para pensarlo porque, pues es que yo no sé, a mí me asusto porque es que yo no creo que yo sea una mujer de estar ahí metida en una casa lavando ropa y cocinándole al marido. No importa, no importa, Catalina, no importa. Usted no tiene que hacer nada si no quiere. ¿Sabe yo con qué me conformo? Despertarme todas las mañanas y verlo usted ahí, al ladito mío. Albeiro, es que yo creo que usted no me ha entendido. Yo me refiero a que, pues, a mí me gusta salir por ahí y tener mis amigos y... Por ejemplo, yo mañana tengo una ida para Cartago y, pues, yo no quiero que alguien esté encima preguntándome que para dónde voy, que con quién y que qué voy a hacer. ¿Usted con quién va a ir? ¿Se dan cuenta, Albeiro? No, Catalina, por Dios. ¿Es que usted qué va a ir a hacer a Cartago, pues? Albeiro, usted me vuelve a contar eso y terminamos.